Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en la recta final del noticiero. Mi nombre es Yasmina Treviño y aquí le traigo lo mejor de los deportes. Y arrancamos este fin de semana. Ya se definieron los equipos para las semifinales de la Copa América. El partido de Argentina ante Venezuela, una Argentina decidido a calificar a la semifinal, con un doblete de Pipita Higuaín abriendo el marcador y el triunfo para Argentina, y Leo Messi igualando el récord de Gabriel Omar Batistuta como máximo goleador con la selección argentina, anotando su gol número 54 en el minuto 60. Argentina venció a la Vinotinto con un marcador de 4-1. Y el peor partido de la selección mexicana fue visto este pasado sábado al enfrentarse con la selección chilena con un marcador 7-0. Nunca en la historia se había visto tremenda goliza en partidos oficiales de la selección mexicana. Lo que ahora queda es esperar si modificaran el timón o dejarlo intacto. El récord impuesto por Osorio ha caído dramáticamente y demasiado pronto ya quedó en el olvido. Y en lo que esta decisión se toma, aunque se rumora que Osorio seguirá al mando, entre algunos de los candidatos para el Tri, podría esperarse la llegada de Antonio Mohamed, con títulos en Argentina, Tijuana y en el América, y con una muy disputada final con Rayados. El Piojo López, aunque ojo, su salida fue de temas disciplinarios, no tanto por su forma de juego. Esta decisión deberá tomarse ya que es tiempo de prepararse para el proceso que dará inicio para Qatar 2022. La fase de semifinales inicia mañana con Estados Unidos enfrentándose a Argentina en punto de las 8 de la noche y el miércoles Colombia contra Chile, para así estar conociendo el segundo finalista. Pero no lo olvide, todos sus partidos los podrá disfrutar por Univisión Deportes. Y ya hay nuevo campeón de la NBA. A base de garras, los Cavaliers de Cleveland vencieron anoche a los guerreros de Golden State para llevarse el trofeo. Los Cavaliers se recuperaron de una desventaja de 1-3 en la serie final para conquistar el primer título para la ciudad de Cleveland. Irving anotó un triple con segundos en el tablero y la defensa de Cleveland aguantó para la victoria de 93-89. LeBron James fue reconocido como el jugador más valioso en las finales. Fans, they ride or die. Nuestros fans nos apoyan a muerte, no importa lo que pase. Los Cavaliers, los Indios, los Cafés, no importa qué equipo sea. Continúan apoyándonos y tuvimos la oportunidad de parar esta sequía de campeonatos. Nuestra afición lo merece y fue para ellos. Este fue el tercer campeonato para LeBron y quien había conseguido dos títulos como jugador en Miami. Y en las mayores, Houston recibió una vez más a los Rojos de Cincinnati en la parte baja del quinto episodio. Luis Valbuena levantando el cuentón que se va a dar con el cuadrangular para el 4-0. Más adelante llegaría Evan Gaddis con otro palo de 4 esquinas en la victoria de los Astros por 6-0. Fue la segunda victoria consecutiva para los Astros y en San Luis, Jurickson Profar pegó un sencillo con las bases llenas para producir 2 carreras en la octava entrada y los Vigilantes de Texas superaron el 5-4 a los Cardenales. Fue el primer turno de Profar para emergente en lo que va de la temporada. Texas remontó la pizarra y barrió la serie con 3 enfrentamientos. Ha llegado a 6 juegos consecutivos y a 8 de los últimos 9. Estoy lista. ¿Qué me va a decir de la selección mexicana? Nada, usted, las damas primero. Estamos listas. Yo soy un caballero. Las damas primero. Ok. Respecto a la selección mexicana, mi selección mexicana, estoy completamente devastada. La verdad no sé qué les pasó. El partido no estuvo bien. Chicharito... fatal, la defensa horrible. No, había un solo equipo en el terreno, que era el de Chile. ¿Eh? Sí, la verdad. Y qué bueno que el partido terminó en el minuto 90. Si juegan 2 minutos más, Chile le mete 2 goles más. No, y fue un touchdown ahí lo que metieron. No, eso fue aplastante, vergonzoso, fue humillante. La verdad y lo dice sí, todo sí. El mundo, no son solo mis palabras, yo lo considero así también, pero es la opinión de mexicanos sí. Que me he encontrado en todas partes. Lamentablemente. Dos lecciones. Primera, el juego de amistoso que le ganó México a Chile, ya México se creía que eran los campeones del mundo. Chile aprendió de sus errores, ajustó tuercas, pulió jugadas y cuando salió a jugar de a de veras, se los comió. Sí, ya te llevaban la estrategia y México no. Y la segunda moraleja, no utilicen nunca una copa de esta magnitud para estar experimentando alineaciones y ensayando cábalas. A esta copa se llega con un equipo ya sólido, establecido y sobre todo acoplado. No de que si voy a poner a Ochoa a ver cómo luce delantero y a Chicharito lo pongo de portero. Exactamente. Y al tío mío lo voy a poner. Que eso iba a mantener fresco al equipo, iba a ser una dinámica mejor. No, ahí y tú resultó, no vas a hacer ni a poner a los jugadores para que lo vea la novia. No, ahí se va con el equipo regular. Bueno, eso ha sido todo en los deportes, pero no se vaya que tenemos más en su noticiero Univisión Laredo.